Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a lo mejor que quiero. Qué pena el servicio y la atención hoy, pero Tintero, como se dan cuenta, está cerrado en este momento, ¿sí o qué? Afortunadamente para hoy se abrió. Vamos a ver qué pasa con lo de hoy. Estamos aquí, pues, es sorpresa, ¿sí o no? Solo tenemos cerveza, Coca-Cola Light. Es bueno, así son las cosas, ¿sí o qué? Pero afortunadamente pudimos salir al aire. Como siempre, entonces, ya antes de empezar Lodoy, invitarlos a lo que hay este mes en Lodoy. El afiche lo diseñó la gente de Tragaluz. Está muy bonito, no lo alcanzamos a poner, pero bueno, para que lo busquen por ahí, está muy bacano. La programación que tenemos esta semana, ya en el inicio de julio, es el día jueves 6. Nos vamos para La Pascasia, en el centro. Y ese día tenemos a Juan Ignacio Martínez con Pensamiento, Emoción y Acción. Entonces, el día jueves estaremos en La Pascasia, repito, en el centro. Esa sesión es a las 7:30. También recordar que lo doy porque quiero vivir el aporte voluntario, pasan los tarritos, como siempre. Uno es el de las calcomanías y el otro es el del aporte voluntario. Hay algo extra hoy, y es que con los afiches de los últimos años, yo hace rato tenía, yo los recojo y los tenía guardados, y se nos ocurrió reciclarlos y hacer unas libreticas. Ahorita, si quieren, se las muestro. Estamos vendiendo libreticas chiquitas de ese papel reciclado a 2.000. Son pedazos de afiche, pues, una bobada, pero se reutiliza todo ese papel que había ahí. Entonces, ahorita, si quieren, el que quiera se acerque y se las mostramos al final de la noche. Y bueno, sin más, entonces tenemos. O hay una charla que mi familia es muy cercana, mi abuela es venezolana que está por acá, y tenemos a él, el Ascar. Él es ciudadano de Venezuela que está por acá por la ciudad y se llama Venezuela, cronología de una crisis anunciada. Muchas gracias, hombre, y todo tuyo. Un aplauso para él. Buenas noches, mi nombre es Adel El Ascar, soy ciudadano venezolano. Radicado en la ciudad de Medellín desde hace 3 años. El motivo de esta charla es poner en contexto a todos los presentes el problema que se está viviendo actualmente en la República de Venezuela. Es algo... Es algo un poco complejo poder explicarle a los extranjeros la situación por la que está pasando Venezuela, más cuando se viene de una gran bonanza petrolera, y como todos bien sabemos acá, es un país altamente rico en recursos naturales. Entonces, la idea es ubicarnos en contexto, el contexto histórico de cómo el país se nos fue al traste. Venezuela, cronología de una crisis anunciada, es un juego de palabras, porque evidentemente especialistas en distintas materias, bien sea económica, política, social, anunciaron lo que está hoy en día ocurriendo en Venezuela. Entonces, es algo sumamente difícil comprimir prácticamente 117 años de historia contemporánea y explicarlos en una hora, pero vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Bueno, iniciamos la historia en el periodo comprendido entre 1908 y 1935. Para esa época, el presidente de la República de los Estados Unidos de Venezuela, así era el nombre para la época, era el general Juan Vicente Gómez. El general Juan Vicente Gómez, mejor conocido como el Bagre, le decían de manera despectiva a los venezolanos de la época, él asumió el poder debido a que su predecesor, el presidente Cipriano Castro, por problemas de salud, tuvo que abandonar el país, emprender un viaje a Europa para tratar su problema, si no me equivoco, de cáncer en la próstata, y él le iba a cuidar la silla presidencial, cuidar entre comillas, porque Cipriano Castro no pudo regresar nuevamente al país y retomar el poder.
Iniciamos con Juan Vicente Gómez en un país que se adentra al siglo XX, un país que vive netamente de la agricultura, la ganadería, la pesca y el café. Esos eran los principales ingresos del país para la época. Era una férrea dictadura porque, de corte militar, porque como bien saben, sabemos, Juan Vicente Gómez era un militar que emprendió una cruzada desde el estado Táchira, del occidente del país, hacia Caracas, con su amigo y compadre Cipriano Castro, para derrocar al presidente que ocupaba la silla para esa época, que si no me equivoco era Ignacio Andrade. El padre, o el general Juan Vicente Gómez, contó con, en 1914, con el boom petrolero, porque para 1910 llegaron un grupo de investigadores y científicos e ingenieros para explorar distintas zonas del país, y dieron con un yacimiento petrolífero en el estado Zulia, específicamente en el extremo occidental, el extremo oriental del lago de Maracaibo. Ahí encontraron un pozo petrolero llamado, que lo bautizaron Sumaque 1. En 1914, ese pozo petrolero estalló e inició la extracción del petróleo. Aproximadamente extraían 250 barriles diarios. Ese fue el primer encuentro de Venezuela con el petróleo a gran escala. Hay que tomar en cuenta que para principios de la década de los 80 del siglo XIX, 1883 para ser exacto, había una finca cafetera en el estado Táchira, al occidente del país, una finca llamada La Alquitrana. Ahí ya había brotado ese líquido bituminoso llamado petróleo, pero eran en pocas cantidades. El dueño de La Alquitrana, el señor Manuel Pulido, se encargó de extraer ese petróleo, refinarlo de manera artesanal y utilizarlo para encender las lámparas de queroseno para iluminar las calles y las casas del pueblo rubio del estado Táchira. Así que ya había un precedente histórico con el petróleo en el siglo XIX, pero de manera, o sea, a gran escala, lo tenemos en 1914. En 1914, con la explosión del pozo petrolero Sumaque, cambió por completo la vida del país y de los venezolanos. Además, el petróleo trajo cambios considerables para la economía nacional, porque dos empresas principalmente se presentaron en los Estados Unidos de Venezuela. Una era lo que en su momento fue la Standard Oil, que hoy en día, si no me equivoco, es la Exxon, propiedad de John D. Rockefeller. Y también estaba la Shell, la Royal Shell, compañía anglo-holandesa. Esas dos empresas se encargaron de explorar y extraer el petróleo durante la época de Juan Vicente Gómez, principalmente esas dos empresas. Como para la época el país no contaba con la infraestructura, ni el conocimiento, ni la capacitación para explorar y extraer petróleo, todo el personal era extranjero, principalmente de Estados Unidos y algunos de Inglaterra y de Holanda. Continuó la saga de dictadura de Juan Vicente Gómez. Hay quienes lo catalogan como un mal necesario, porque de cierta forma Juan Vicente Gómez representó como cierta estabilidad, un periodo de estabilidad para Venezuela, que venía de golpes, de revoluciones, de asonadas políticas, siempre lideradas por militares. Entonces, por así decirlo, Juan Vicente Gómez empezó a encaminar al país de alguna u otra manera por la senda de la democracia. Algo sumamente contradictorio,
pero así lo va a demostrar los presidentes que lo sucedieron. Es importante resaltar que Juan Vicente Gómez tenía una concepción del país bastante extraña, en el sentido de que veía el país como un latifundio gigante. Él era como el hacendado y dueño de distintos predios. En efecto, así lo fue, porque él junto a su familia se enriquecieron súbitamente. Se hicieron dueños de telares, de grandes extensiones de tierras, de mataderos. Incluso el ejército para la época vestía al estilo de la moda prusiana, y todos los uniformes eran fabricados en una compañía textil que era de la propiedad de Juan Vicente Gómez. Ya para la época de la década de 1900, de los años 20, del siglo 20, ya para ser específico, 1928, ocurre una revuelta popular encabezada por lo que se conoce como la generación del 28. Generación del 28, donde distintos miembros de esa generación del 28 eran estudiantes de la principal casa de estudio de la época, que era la Universidad Central de Venezuela. Entre ellos figuraba Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Arturo Ungar Pietri, Raúl Leoni, entre otros. Estos estudiantes, en la Semana del Estudiante, llevaron a cabo una serie de protestas con alto contenido político, cosa que estaba prohibida para la época, y eso les valió que los llevaran detenidos para la cárcel de San Carlos, si no me equivoco. Estos ya fueron los primeros, las primeras demostraciones del descontento que se vivía para la época. Ahora, todos estos estudiantes, se les ocurrió la genial idea de atacar un cuartel militar, el cual fue contrarrestado por las fuerzas militares del gobierno del general Gómez, y fueron recluidos nuevamente, fueron privados de libertad y otros fueron enviados al exilio. Ya con la muerte, para 1935, para ser exacto, el 17 de diciembre de 1935, cosa bastante curiosa, muere el general Gómez. Digo bastante curiosa porque las malas lenguas dicen que el general Gómez ya había muerto unos días antes, pero estaban esperando anunciar su muerte para que coincidiera con la muerte del libertador Simón Bolívar. Con la muerte de Juan Vicente Gómez, queda encargado de la presidencia el general Eleazar López Contreras, otro militar que fue ministro de Guerra y Marina de la administración de Juan Vicente Gómez. El general Eleazar López Contreras, lo conocían de un término peyorativo como el ronco. Era un sujeto bastante alto, espigado, flaco, parecía como el tío largo de los Locos Adams. Y este señor es conciliador. Él lleva la política de la fuerza a la política del diálogo. A pesar de tener algunas acciones que iban en contra de lo que les estoy diciendo, como ilegalizar algunos partidos políticos de corte izquierda, sobre todo de izquierda, él encamina o sienta las bases para la entrada a la modernidad del país, porque decían que cuando Juan Vicente Gómez gobernaba, el país no había entrado al siglo XX, estaba atrasado completamente. Eleazar López Contreras cuenta también con una producción de petróleo estable, pues debido al funcionamiento de la industria que logró instalar su predecesor. Para la época, como les dije anteriormente, Venezuela no contaba con la capacidad para operar o para llevar a cabo proyectos petroleros de gran envergadura. Prácticamente ellos, Venezuela, hay una particularidad, y es que Venezuela, el Estado venezolano es dueño de las riquezas naturales. Entonces, para la época, lo que hacía es que establecieron una compañía encargada de vender concesiones a las distintas empresas petroleras extranjeras que se encargaran de explorar y extraer el petróleo. Eleazar López Contreras
siguió la misma línea y para 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, cosa que es beneficiosa para la economía venezolana, porque al estar el general Eleazar López Contreras afiliado o en plena consonancia con los países de la coalición, él garantiza la extracción de las compañías extranjeras del petróleo para la causa de los países de la coalición. Aquí hay que resaltar un aspecto importante. Para 1936, uno de los miembros de la generación del 28 escribe un artículo en el diario Ahora, si no me equivoco, que se llama Sembrar el Petróleo. Para los venezolanos que estén acá, probablemente que conozcan el nombre de Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri escribió este artículo que, fíjense que muchos años después sigue teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque él hablaba del petróleo como un recurso no renovable, como en efecto es. Entonces él decía que había que sembrar el petróleo de la manera que había que invertir en el sector educación, había que invertir en el sector agricultura, había que invertir en los distintos sectores de la economía venezolana para diversificarla y no convertir a Venezuela en un país monoproductor. Obviamente esto nunca se aplicó y para nuestro botón tenemos la crisis de hoy en día. Entonces seguimos con el general Eleazar López Contreras. Sigue siendo un proceso de transición lento, pero que se lleva a cabo. Él sienta las bases para la entrada del país a la modernidad y encaminarlo a la democracia. Esto es un dato curioso. Estos tres primeros gobernantes, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras y Isaías Mejía, haciendo hay que destacar algo importante, que en el periodo comprendido entre 1908 y 1935, Juan Vicente Gómez no fue siempre presidente. Él en algunas oportunidades, sobre todo en la década de los años 20, él delegó la presidencia en personas cercanas a él, pero nunca soltó el mando del ejército. Otro aspecto importante, contó con dos factores importantes para mantenerse en el poder durante mucho tiempo: uno, dinero, producto del petróleo; dos, el ejército. Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, tres militares provenientes del estado occidental del Táchira, o sea, es la revolución de los andinos. Luego Eleazar López Contreras está preocupado por quién lo va a suceder, incluso hace una modificación de la constitución en 1936 que recorta el periodo presidencial de 5 años, y él mismo se acoge a esa modificación. Y él pide que el sucesor debe ser militar y andino. Escogen a Isaías Medina Carita, que era el ministro de Guerra y Marina de la administración de Eleazar López Contreras. Lo sucede Isaías Medina Carita el periodo 1941-1945, periodo de 4 años, a pesar de que el periodo presidencial era más extenso. Pero eso es porque le dan un golpe al general Isaías Medina Garita. Isaías Medina Garita inicia un proceso de modificación de la ley de hidrocarburos que había creado la administración de Juan Vicente Gómez. Aquí hay que destacar algo, que cuando Juan Vicente Gómez promueve la creación de esa ley de hidrocarburos, como les dije antes, no tenían ni la menor idea de lo que era tener ese recurso tan valioso en el territorio nacional. Entonces esa ley fue redactada en colaboración con las compañías petroleras de la época, las grandes compañías de la época, la Standard Oil, la Royal Shell, cosa que todos los intereses obviamente primaban sobre los intereses de la República. Isaías Medina Garita en 1941 modifica la ley de hidrocarburos y se empieza a manejar el tema del 50-50. El 50-50 no es más que esa forma de negocio que consiste en el 50-50. O sea, las empresas petroleras
exploran y extraen el petróleo, lo comercializan en el extranjero y están obligadas a pagar el 50% a Venezuela y ellos a quedarse con el 50% de ganancia. Además de esto, se trabaja en una ley de impuestos sobre la renta. Esto va a permitir que las empresas, que el fisco nacional le cobre un impuesto sobre las rentas generadas la renta generada por las empresas petroleras, y esto va a engrosar la cantidad de dinero que recibe el Estado venezolano por concepto de la venta de petróleo. O sea, fíjense que Venezuela no tenía un gran radio de acción en materia petrolera, porque era prácticamente, tenían todos los miembros de las compañías, de las grandes compañías petroleras, haciendo el trabajo, y simplemente ellos recibían, era como un administrador de rentas prácticamente. Aquí comienzan a surgir ciertas preocupaciones. Ya lo venía anunciando Juglar Pietri con su profético artículo Santander del Petróleo. Rómulo Betancourt también venía hablando un poco sobre la manera en que el Estado venezolano debía invertir el dinero del petróleo. Y el general Isaías Medina Angarita también continúa esa senda, ese camino por el que encaminó el país el general Eleazar López Contreras hacia el camino de la democracia. Incluso se aumenta el gasto en inversión social, se crea la seguridad social para los venezolanos, se inicia el proceso de cedulación de venezolanos. Incluso si ustedes revisan el registro electoral permanente en la página del Consejo Nacional Electoral y ponen el número de cédula 1, lo va a tener el general Isaías Medina Carita. Entonces, él fue encaminando el país también siguiendo un camino correcto, por así decirlo. El problema está en que ya para 1941 comenzaron la creación, la proliferación de partidos políticos de corte de izquierda. Para esa fecha específicamente, Raúl León y Rómulo Betancourt fundan el partículo AD, Acción Democrática, Los Blancos. Y hay un ruido de sables. Para los que no están familiarizados con esta frase, el ruido de sables es cuando huele a golpe de Estado. Los militares estaban conspirando en contra del gobierno de Isaías Medina Garita. Finalmente, para 1945 ocurre lo que no tenía que haber ocurrido: le dieron un golpe al general Isaías Medina Garita y se conforma una junta de gobierno encabezada por el señor Rómulo Betancourt. Pero en esta asonada de golpe, en este golpe de Estado, participan militares como el general, como para la época era coronel, si no me equivoco, Marcos Pérez Jiménez, y el militar Carlos Román Delgado Chalbón. Esto desequilibró un poco el camino hacia la democracia en Venezuela. Sin embargo, Rómulo Betancourt gobernó durante un periodo de 3 años, porque fue del 45 al 48, y Rómulo Betancourt incluyó en su tren ministerial a un señor llamado Juan Pablo Pérez Alfonso. Juan Pablo Pérez Alfonso era un visionario que trabajó durante muchos años el tema del petróleo en Venezuela. Y más adelante les voy a decir por qué, porque Juan Pablo Pérez Alfonso es el padre fundador y creador de la organización de países exportadores de petróleo. Ahora bien, Rómulo Betancourt prepara el camino para celebrar las primeras elecciones, la primera escogencia de un presidente a través del voto universal, directo y secreto, para 1947. Se celebran las elecciones y resulta ganador el señor Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos, miembro del Partido Acción Democrática. Para los que no lo sepan, Rómulo Gallegos es una de las plumas más importantes de este lado del continente del siglo XX. Y él asume el poder, pero de manera breve.
porque ese periodo presidencial solo duró 9 meses. 9 meses porque un señor bajito, retaquito, gordito, llamado Marcos Pérez Jiménez, estuvo conspirando en su contra durante muchos, muchos meses. Y quien estaba conteniendo, quien era el muro de contención para que no ocurriera ese golpe de Estado, era el señor Rómulo Betancourt. Sin embargo, fue inevitable. Para ese periodo de 1945-1948, la economía seguía dependiendo del petróleo. El petróleo cotizaba aproximadamente entre $1 y $2, $1.50. Sin embargo, seguía operando todo el andamiaje petrolero, las grandes compañías extranjeras. Finaliza la Segunda Guerra Mundial para 1945, lo que supone un enfriamiento de la economía mundial. Sin embargo, Venezuela sigue ese proceso de transición de país rural, campesino, al país urbano. Esto va a suponer también ese periodo de transición de la economía, de economía agraria a economía petrolera, netamente. Ya para el corto periodo de Rómulo Gallegos, de 1948, el golpe de Estado se consuma y asume una junta militar encabezada por Carlos Delgado Chalbó. Carlos Delgado Chalbó pertenecía a ese grupo de militares que estaban conspirando en contra de Rómulo Gallegos, encabezado por Marcos Pérez Jiménez. Carlos Delgado Chalbó gobierna el Venezuela durante 2 años, 1948-1950, pero sorpresivamente, en 1950, al salir de su residencia, es abordado por un grupo de hombres, lo suben a la fuerza un carro y lo pasean por la ciudad de Caracas hasta llegar a una casa abandonada en la urbanización Las Mercedes. Es ingresado a la casa de la fuerza y durante un forcejeo asesinan a Carlos Delgado Chalbó. Esto supone un cambio leve en el panorama político del país, porque asume un civil que sería Germán Suárez Flamerich, ese periodo 50-52. Y aquí hay un dato interesante, que como estamos, o sea, en todo este jolgorio y esta algarabía de temas electorales, para 1952 se va a celebrar una asamblea constituyente. Era algo completamente distinto a lo que es hoy en día, porque a pesar de que Rómulo Gallegos fue elegido a través del voto directo, universal y secreto, incluso Rómulo Gallegos sacó un margen de 800.000 votos, muy por encima de sus contrincantes cercanos eran partidarios a COFEI, a URD. Para esa época había dos modalidades: o se escogían los gobernantes a través del voto universal, directo y secreto, o se escogían a través del Congreso de la República. El Congreso de la República era constituido por un grupo de parlamentarios y estos votaban por una opción u otra. Entonces, para 1952 se lleva a cabo una elección en la cual resulta ganador la plancha de URD, de Unión Democrática, de Unión Renovadora Democrática, si no me equivoco es el nombre, Republicana Democrática, encabezada por Jóbito Villalba. Entonces, Marcos Pérez Jiménez, ante esta derrota, decidió desconocer los resultados electorales de esa asamblea constituyente. Entonces obligó a revertir los resultados y darlo ganador a través del FEI, que era el Frente el Frente Electoral Independiente. Este Frente Electoral Independiente se quedó con todos los escaños del Congreso para la época, y no solo eso, sino que
obligó a Germán Suárez Flamenich a renunciar. Él asumió el mandato de lo que le restaba a Suárez Flamenich e hizo renunciar a la directiva del Consejo Electoral. Nombró una nueva directiva que fue quien lo proclamó ganador. Entonces, Marco Pérez Jiménez va a gobernar del 52, perdón, al 58. Una férrea dictadura tomó por sorpresa a los venezolanos cuando creían que ya venían encaminados hacia un régimen democrático. Marcos Pérez Jiménez encabezó un proyecto llamado el Nuevo Ideal Nacional. Básicamente consistió en atiborrar el territorio nacional de grandes obras, de eso no hay que dudarlo. Incluso resulta interesante que la infraestructura en la que reposa la República hoy en día, gran parte de esa infraestructura fue construida en la administración de Marcos Pérez Jiménez. Ejemplos claros, tenemos la autopista Caracas-La Guaira. Para los que no hayan ido a Venezuela, Caracas es un valle tal cual como el Valle de Aburrá, es una ciudad rodeada por muchas montañas y está, gracias a esa autopista, a 15 minutos, eso es cuando si no hay tacos, no hay cola, no hay tráfico pesado, está solo a 15 minutos de la costa, ubicada en el estado Vargas, el litoral central. Eso es, para la época fue una de las obras de mayor envergadura llevadas a cabo en concreto, porque obviamente la geografía y las características del terreno donde llevaron a cabo, donde se construyó esta obra, era sumamente montañosa. Entonces, obras de ese tipo, la construcción del Centro Simón Bolívar, que son dos torres, las Torres del Silencio. O sea, él inició en su administración un plan de modernización de la ciudad, principalmente de Caracas, porque Caracas era el espejo del mundo, era la vitrina del mundo. Él tenía una gran fijación con la ciudad de Nueva York y quiso emular las características que tenía la ciudad de Nueva York, que quiso llevarla a la ciudad de Caracas. Pero esto bajo un costo muy alto, que fue la libertad. Había prohibición de celebración de reuniones con tintes políticos y legalizó varios partidos políticos, entre ellos Acción Democrática. Envió al exilio un gran número de dirigentes políticos que le podían hacer frente al actual gobierno. Asesinó también a un gran número de dirigentes políticos y legalizó, además de Acción Democrática, todos estos partidos de corte de izquierda también fueron ilegalizados. Pasaron a la clandestinidad los que no pudieron irse al exilio. Y la institución que se encargó de imprimir y de sembrar el odio en los venezolanos, el odio no, el miedo en los venezolanos, fue la Seguridad Nacional, encabezada por el señor Pedro Estrada. O sea, eso era algo realmente terrible, y que el señor se apareciera en algún recinto en cualquier parte del país, porque se sabía que se iban a llevar a cabo detenciones o muertes. Ahora bien, seguimos trabajando, el país sigue percibiendo grandes cantidades de dinero producto de la venta del petróleo. Para el año 1956 ocurre otro boom petrolero producto de la nacionalización del canal de Suez en Egipto. El presidente Abdel Nasser entra en conflicto con los operarios del canal de Suez, que principalmente era Inglaterra y Estados Unidos. Y a raíz de unas demandas que hizo el gobernante egipcio para la época, fue como algo, una pataleta o un acto de malcriadez. Él decidió torpedear o hundir todos los buques tanqueros que transitaran por el canal de Suez. Eso hizo que los países árabes, productores de petróleo, el petróleo de esos países, no llegara a sus destinatarios, que específicamente eran países europeos, y entonces
disminuyó la oferta y eso hizo elevar los precios del petróleo. ¿Y quién se benefició de ese conflicto bélico? Venezuela, por supuesto, la economía venezolana. Ya para 1958 se comienza, para 1957, el general Marcos Pérez Jiménez, no sé si lo estoy promoviendo porque no creo que haya llegado a general, pero bueno, Marcos Pérez Jiménez, se le ocurre la brillante idea de no ir a elecciones presidenciales, sino de llevar a cabo un plebiscito que prácticamente consistía en preguntar si estaba de acuerdo que se quedara durante cinco años más, sí o no. Esto causó mucho malestar a la población venezolana. Sin embargo, se celebró el plebiscito y resultó ganador por medios fraudulentos. Esto fue para finales de 1957, lo que hizo que en 1958, el 1 de enero de 1958, la aviación venezolana se alzara en armas en contra del actual gobierno, el gobierno de la época, comandado por el coronel Hugo Trejo. El coronel Hugo Trejo no tuvo éxito en su intento de golpe, sin embargo, eso animó a la sociedad civil a sublevarse en contra del gobierno venezolano. Ya para mediados de ese enero del año 58, llega el conjunto de partidos que venían operando en la clandestinidad y son ocupados por un sector del ejército, de la Fuerza Armada Nacional, que convoquen a una huelga general. Estos a su vez convocan una huelga general, las personas salieron a las calles, pidieron que tocaran las bocinas de los vehículos y los miembros de los partidos, de los distintos partidos políticos, comenzaron a entregar flyers, volantes, para informar a la población de lo que estaba ocurriendo. Ya para el 23 de enero, el dictador Pérez Jiménez ve que no puede soportar su andamiaje dictatorial y decide escapar en el avión presidencial que se llamaba la Vaca Sagrada, en la base aérea La Carlota. La base aérea La Carlota es una base aérea que está en el corazón de Caracas, muy parecido al aeropuerto La Herrera. Escapa en la Vaca Sagrada en horas de la madrugada, a eso de la 1 de la mañana, el 23 de enero de 1958. Eso fue el fin de la dictadura y la entrada de Venezuela a la democracia. Hay un detalle importante, curioso, que cuando fueron a revisar a ver dónde estaba el avión presidencial, no lo encontraron, porque obviamente Marcos Pérez Jiménez había escapado con su séquito y sus familiares, y encontraron un baúl lleno de dólares, de dinero y de títulos de valores que había olvidado el señor Marcos Pérez Jiménez cuando huyó a una isla del Caribe, si no me equivoco, que posteriormente se fue para España. Para 1958 entonces asume asume una junta de gobierno encabezada por Wolfgang Larrazábal. Wolfgang Larrazábal era militar. Y luego, por esa alergia que sentían los venezolanos para la época por los miembros de la Fuerza Armada, porque fíjense que veníamos de distintos gobiernos encabezados por militares, los únicos civiles que tuvimos para la época fueron Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos. Preparan el camino para lo que se va a llamar el inicio de la democracia. Y el camino lo prepararon de la siguiente manera. Wolfgang Larrazábal era militar, Edgar Sanabria era un civil. Ese año, 1958-59, se celebró en Caracas, en una quinta al este de la ciudad, en una casa al este de la ciudad, de propiedad del doctor Rafael Caldera, lo que conocemos como el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo lleva ese nombre, Punto Fijo, porque la casa donde se celebró la reunión para firmar el pacto se llamaba Punto Fijo. Ese pacto de Punto Fijo es lo que, básicamente, lo que en su contenido era darle una cierta estabilidad democrática a la nación, a la república.
No solo eso, ese pacto de punto fijo fue firmado por Jovito Villalba de URD, por Rafael Caldera de COPEI y por Rómulo Betancourt de Acción Democrática. Aquí hay un detalle importante. ¿Por qué? Porque dejamos de un lado a un partido que formó parte de esa coalición de partidos que pasó a la clandestinidad para luchar en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y fue el Partido Comunista de Venezuela. Eso fue una patada en la cara prácticamente que le dieron al Partido Comunista de Venezuela, lo apartaron, y eso generó un cierto malestar en sus partidarios, en los miembros del partido. Ahora, para 1958 se celebran elecciones y resulta ganador el señor Rómulo Betancourt para un periodo presidencial de 5 años que va del 59 al 64. Ya en 1959, estaba por asumir la presidencia, el señor Rómulo Betancourt recibió una visita en Caracas. Y la visita fue inesperada, no esperaba esa visita, sin embargo la anunciaron con poco tiempo de anticipación por su amigo Rómulo Gallegos. Y Rómulo Gallegos lo vacunó para que estuviera al tanto de a quién iba a recibir y con qué intenciones tenía la persona que iba a recibir a principios del año 1959. Y fue al señor Fidel Castro Ruz. Fidel Castro Ruz, al haber asaltado el poder el 1 de enero de 1959 con la Revolución Cubana, al haber sacado el poder al dictador Fulgencio Batista, se fue a Venezuela para presentarse y presentar un proyecto o sus intenciones con respecto a lo que tenía en mente Fidel Castro Ruz para la época. Fidel Castro fue etiquetado por las distintas personas que se le acercaron a Rómulo Betancourt como una especie de gángster de universidad que estaba dispuesto a echarle tiro a cualquier cosa para lograr su cometido. Hay un detalle importante que se me escapó, que 11 años antes de esa visita, en 1948 para ser exacto, Fidel Castro hizo su primera visita a Venezuela cuando el gobierno de Rómulo Gallegos hizo su primera visita a Venezuela, quedó eclipsado por las grandes riquezas naturales que manejaba la nación, y como cosa rara, esto me parece también un detalle curioso, siempre como chulo, Fidel Castro le recogieron dinero para que viniera o para que fuera a Bogotá a una convención de estudiantes, si no me equivoco, que fueron los días previos del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y que luego desencadenó en Bogotá. Bueno, volvemos a 1959. Fidel Castro visita a Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt obviamente no estuvo de acuerdo con las propuestas y con la visión que tenía Fidel Castro. E incluso creo que tuvieron un impasse y fue corrido por Rómulo Betancourt, corrió a Fidel Castro Ruz. Rómulo Betancourt es conocido en Venezuela como el padre de la democracia. Él se encargó de poner los últimos bloques de ese periodo de estabilidad que representó el punto fijismo por 40 años exactamente. Un periodo de estabilidad democrática tremendo. Y si no, fíjense que una vez ganadas las elecciones en 1959, del 59 a 1999, estamos hablando de 40 años exactos, el país vivió en un clima de estabilidad democrática tremendo. Estabilidad, paz y prosperidad. Esto a pesar de los problemas que evidentemente tiene todas las naciones. Pero eso sí hay que tomarlo en cuenta. Para la época, Rómulo Betancourt trabaja arduamente en un proceso de inversión social.
se preocupa por la población, tanto urbana como rural. Siguen entrando ingentes cantidades de dinero por concepto del petróleo, y su ministro de minas, de hidrocarburos, no recuerdo, el señor Pablo Pérez Alfonso, Juan Pablo Pérez Alfonso, que le había comentado anteriormente. Para 1960 se reúnen en... Primero se reunieron en el Cairo, en Egipto, y posteriormente se reunieron en Bagdad, en Irak, y en conjunto con el ministro de Minas de Arabia Saudita, el Taikiri, que si no me equivoco es el apellido, formaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el Cartel del Petróleo. Ellos se dieron cuenta de que a través de esa organización iban a poder controlar la producción de petróleo, la venta de petróleo, podían ajustar las cuotas, elevar las cuotas, disminuir las cuotas, para ir jugando con el precio del petróleo, la cotización del precio del petróleo. Para la época, bueno, tenemos países como Arabia Saudita, Kuwait, Irak, países del Medio Oriente, países del Norte de África, países de Sudamérica. Esto fue una gran invención y fue hecha por un venezolano en conjunto con un saudí. Continuamos en ese periodo. El presidente Rómulo Betancourt fue víctima de un atentado en su contra, estuvo a punto de morir en un lugar llamado Los Próceres. Posteriormente recibió dos bazonadas, la invasión de Machu Picchu y la invasión del Carucanazo. Era la guerrilla que estaba intentando ingresar a territorio venezolano para invadir el país y tratar de implantar su proyecto comunista. Voy a meterle el acelerador para poder abordar los distintos temas. Bueno, continuamos con Raúl Leoni, del periodo 1964-1969, presidente también, transmisión de mando pacífica, partidario de Acción Democrática. Este presidente sigue trabajando en la inversión social, siguen ingresando grandes cantidades de dinero por concepto de la venta del petróleo, y se comienzan a trabajar las modificaciones de la ley de hidrocarburos, producto del trabajo de Juan Pablo Pérez Alfonso en la administración anterior, para la nacionalización del petróleo. Llega el presidente Rafael Caldera, el periodo 69-74, el presidente Caldera inicia un proceso de pacificación con los miembros de la guerrilla comunista. Esto tiene éxito porque estos miembros de la guerrilla vuelven, se reinsertan en la sociedad y comienza su militancia política. Ya para 1973 ocurre hay un boom petrolero que es la guerra de los países árabes, algunos países árabes, con Israel. Es la guerra del Kojipum, si no me equivoco. Esta guerra va a hacer que el precio del petróleo, la cotización mundial, se dispare enormemente. Veníamos del precio del petróleo entre 1 y 2 dólares, aquí se va a disparar entre 10 y 12 dólares. Estamos hablando se multiplicó casi por 6. Esto hizo que entraran ingentes cantidades de dinero a la nación en el nuevo gobierno de Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez. Aquí es cuando se habla de la Gran Venezuela, de la Venezuela Saudí, de Venezuela, de Caracas, la sucursal del cielo, del Tabarato de Amedos. ¿Por qué? Porque los venezolanos para la época tenían tanto dinero, producto de la venta del petróleo, o sea, se aumentó de manera exponencial en la cantidad de dinero que entró al país, que los venezolanos preferían viajar al extranjero, específicamente para Miami, hacer sus compras, mercar en los distintos otros mercados de Miami y tomar un vuelo de regreso a Caracas. Y no es mentira, es algo completamente cierto. Ahora, aquí es cuando empezamos a notar los síntomas de indigestión de dólares de la economía venezolana.
Aquí en este periodo se inicia un proceso de diversificación de la economía, se invierte en recursos en el sector del hierro, del aluminio, se crea la Corporación Venezolana de Guayana, se busca invertir el dinero en otros sectores para no seguir dependiendo del petróleo. Sin embargo, la cantidad de dólares que entró al torrente económico fue de tal manera que elevaron las reservas internacionales, pero de manera sorpresiva se gastó el dinero que entró, no se guardó para el periodo de las vacas flacas, y el presidente Luis Herrera Cambies recibe un país endeudado, sorpresivamente, algo súper curioso. Para 1979 ocurre otro boom petrolero, producto de una guerra de la revolución iraní, la caída del Shah de Irán. Esto hace que los precios del petróleo suban nuevamente, pero sin embargo bajan al año o a los dos años de gobierno del presidente Luis Herrera Cambies. Hay un detalle importante, que Carlos Andrés Pérez, al recibir un país en bonanza petrolera, acuña una frase que dice que van a administrar los recursos con criterio de escasez. Y los venezolanos, siempre tan inventivos y tan creativos, dijeron que el gobierno administró los recursos con escasez de criterio, y efectivamente eso fue lo que hicieron. Ya para el gobierno de Luis Herrera Cambies, 1979-1984, recibe un país hipotecado con unas reservas internacionales sumamente bajas, inicia un proceso de inversión social, es para cuando se construyen obras de envergadura como el metro de Caracas. Sin embargo, el manejo de la economía es sumamente complejo debido a los altibajos del precio del petróleo. Esto hace que para febrero de 1983 llega a cabo una medida económica que fue sumamente negativa para los venezolanos, que es lo que se conoce como el Viernes Negro. El Viernes Negro prácticamente consistió en la devaluación del Bolívar. La devaluación del Bolívar que venía a 4.30 por dólar, o sea, algo sumamente bajo, pasó de 4.30 a 13.30 o 14 bolívares por dólar. Eso fue un golpe sumamente duro para la economía nacional, porque esto hizo encarecer todos los precios de los bienes y servicios de la economía nacional. Ahora Luis Herrera Cambies transfiere el mando al presidente Jaime Lucinchi de Acción Democrática, periodo 84-89, también recibe un país hipotecado. Los primeros años de gobierno, el presidente Lucinchi trata de corregir los entuertos de la economía, pero era sumamente difícil debido a la cantidad de desajustes en materia macroeconómica que venía padeciendo el país, producto de la gran ingesta de dólares del boom petrolero del 79. Ya llegamos al periodo 1989-1993, Carlos Andrés Pérez. Esto es un periodo controversial, porque la gente apuesta por Carlos Andrés Pérez creyendo que iba a regresar la bonanza petrolera del 73, del periodo 73-76. Cosa que no era así, porque recibe un país también con una economía sumamente golpeada y maltrecha. La gente tiene mucha esperanza en ese periodo de gobierno, tomando en cuenta que era la cara visible de la Venezuela, de la gran Venezuela. Ahora, en el 89, inmediatamente de haber asumido el poder, a los pocos días, el 27 de febrero de 1989, había una sonada popular llamada el Caracazo. El Caracazo consistió en una oleada de protestas de corte popular en desacuerdo por las medidas ejecutadas por el presidente Carlos Andrés Pérez, medidas económicas editadas por el Fondo Monetario Internacional, que buscaban una ayuda financiera, que y la recibieron,
como aumento del precio de la gasolina, liberación de las tasas de intereses, la unificación o liberación del dólar. El dólar pasó de 14 bolívares a 30, 32 bolívares. Eso supuso una caída de los ingresos de los venezolanos tremenda. Ahora, el 27 de febrero de 1989 ocurre esa revuelta popular sumamente sangrienta y agresiva. Los cuerpos de seguridad del Estado reprimieron con mucha fuerza al pueblo que se volcó a las calles. Para el 4 de febrero de 1992, el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez recibe un intento de golpe encabezado por el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Esta sonada de golpe fue también algo que hizo tambalear el gobierno del presidente Pérez. Inmediatamente fueron puestos bajo arresto los responsables del golpe. Sin embargo, esto creó un gran ambiente de revuelo en la sociedad venezolana, que venía muy descontenta por las políticas económicas que venía ejecutando la administración del presidente Pérez. El 27 de noviembre de 1992, hay una segunda intentona de golpe encabezada por la Fuerza Aérea Venezolana. También no tuvo éxito, pero sin embargo se venía alentando venía aupando a los golpistas y con cierto un gran apoyo, una gran aceptación por el clima de crispación que se vivía para la época. En 1993 se le inicia un antejuicio de mérito al presidente Carlos Andrés Pérez. Es destituido, es separado de su cargo por malversación de fondos. Lo sucede el presidente del Congreso Nacional, Octavio Lepage, y posteriormente designa para finalizar el periodo al el célebre historiador Ramón J. Velázquez. Ya para 1994 asume el doctor Rafael Caldera su segunda y última presidencia, apartado por completo de su partido COPEI. Él decide formar una especie un cúmulo de partidos llamado Convergencia. Distintos partidos de izquierda apoyaron su candidatura. Llega a la presidencia para el periodo 1994-1999. En 1994, a principios de ese año, le ofrece un sobreseguimiento a la causa del grupo de golpistas del 4 de febrero. Ahí está el señor Hugo Rafael Chávez Frías y sale a libertad y se lanza a la calle con su movimiento bolivariano revolucionario de 200 como partido político a visitar a los distintos estados del país para promover una futura candidatura presidencial. El petróleo para esa época cotizaba a entre 10, 37, 12 dólares el barril. El presidente Rafael Caldera recibe una economía maltrecha a pesar de los distintos correctivos que intentó llevar a cabo Carlos Andrés Pérez, pero que no pudo consumar porque fue apartado de su cargo. Instaura un control de cambio, ese gobierno sufre una grave crisis financiera y para evitar la fuga de capitales instaura un control de cambio. Ya para 1999 llega al poder, gana las elecciones de 1998 el candidato Hugo Rafael Chávez Frías, debido al debilitamiento de los partidos políticos tradicionales. La gente no cree en los partidos políticos tradicionales y Hugo Rafael Chávez Frías logra capitalizar ese descontento que hay en la población a través de su partido. Ya no era MBR 200, sino Movimiento Quinta República, y llega a la presidencia con el mayor número de votos hasta la fecha en comisiones electorales, aunado que se convierte en el presidente más joven en asumir el poder con 43 años de edad. El presidente Chávez llega al poder con un barril de petróleo a 7.57. La punta de lanza de su campaña electoral fue la constituyente. La constituyente aquí ya sí tiene cierta similitud con lo que estamos viviendo hoy en día, porque la constituyente prácticamente lo que él ofrecía en esa promesa electoral era darle
una nueva, rediseñar el Estado, rediseñar el Estado venezolano. Básicamente, los cambios trascendentales que tuvo la Constitución de 1999 fue unos cambios trascendentales, pero sumamente graves, que fueron debilitando la democracia venezolana. Uno de ellos fue darle participación política a la Fuerza Armada Nacional, cosa que es sumamente negativo para la sociedad venezolana. Lo otro es pasar de tres poderes públicos, legislativo, judicial y ejecutivo, a cinco poderes públicos, partiendo de un proyecto de Simón Bolívar, que es el poder ciudadano, moral ciudadano, que está compuesto por la Contraloría, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y un quinto poder, que es el poder electoral. Aunado a esto, se extiende el periodo presidencial de 5 años a 6 años, con una reelección automática, una sola reelección automática. Eso fue uno de los cambios que más importantes que puedo resaltar en este momento. Para esta constituyente se llevaron tres pasos. El primero fue activar el poder soberano, el poder constituyente originario es el soberano, o sea, el pueblo, preguntarle al pueblo que si quiere activar la constituyente. Ok, se dijo que sí. Posteriormente se eligieron los constituyentes, un grupo de constituyentes, aproximadamente 130, 150, no recuerdo muy bien el número exacto de constituyentes. Y posteriormente, a la redacción de esa constitución, aprobarla en 1999. Fue aprobada en 1999, coincidió el proceso electoral con un desastre natural ocurrido en las costas del país, específicamente el litoral central, en el estado Vargas, la tragedia de Vargas. La frase célebre de Hugo Chávez exhortando a sus partidarios a ir a votar: si la naturaleza se nos opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Obviamente no obedeció la naturaleza. Ya ha llegado el periodo 1999-2000, se convocan unas elecciones a mediados del año 2000, unas mega elecciones, tenían que renovar todos los poderes. Se lleva a cabo una elección presidencial, la cual sale el ganador, se enfrentó con un supuesto enemigo político, pero amigo de armas, que ayudó al golpe de Estado del 4 de febrero, el señor Francisco Arias Cárdenas, actual gobernador del Estado Zulia. Nos hizo pasar como pendejos a todos los venezolanos. Para la época, petróleo, entre 20 dólares, 69 dólares era la cesta, lo que cotizaba la cesta petrolera nacional. Sigue en ascenso el petróleo por una serie de correctivos, tomando en cuenta que en la década pasada, en la administración del presidente Rafael Caldera, se inició un proceso de apertura petrolera. La apertura petrolera no era más que, después de la nacionalización del petróleo, que olvidé decirles, Venezuela nacionalizó la industria petrolera el 1 de enero de 1976 en la administración de Carlos Andrés Pérez. Esto hizo que toda la infraestructura de las grandes empresas petroleras extranjeras pasaran a manos del Estado venezolano. Entonces el Estado venezolano comenzó a controlar absolutamente todo el andamiaje petrolero del país. Entonces, para la administración de Rafael Caldera se hizo el proceso de apertura petrolera que consistía básicamente en invitar al capital extranjero a ayudar a inyectar dinero en la industria petrolera nacional para elevar la producción diaria. Lograron elevar la producción diaria a casi 3.600.000 barriles diarios. Esto fue obviamente revertido por el presidente Chávez, porque el presidente Chávez decía que la compañía petrolera venezolana, venezolana estatal, Petróleos de Venezuela, tenía que estar subordinada a los intereses del Estado. Entonces eso era claramente la intención que tenía Hugo Chávez, de meterle la mano a la industria petrolera para que sirviera como especie de caja chica a su proyecto político. Pasamos entonces al periodo 2001, fue relegitimado en su cargo el presidente Chávez, 2001-2007. El 2001 fue un año convulso, hubo una serie de protestas populares en contra de una serie de un paquete de leyes que presentó el presidente Chávez.
el decreto 1011 que hablaba de la ideologización de los niños, no te metas con mis niños, salieron las madres a protestar a las calles y llegamos al 2002. El 2002, como todos saben, se presenta el 11 de abril del 2002 un golpe de estado entre comillas, una versión personal, porque fueron pocos días, una oleada de protestas que partieron desde distintas partes de la ciudad, específicamente desde la Plaza de la Meritocracia, ubicada al este de la ciudad. La Plaza de la Meritocracia está en un edificio en propiedad de Petróleos de Venezuela, y se dirigieron, en principio, era hacia la Avenida Bolívar, y posteriormente decidieron ir al Palacio Miraflores, ubicado en el centro de la ciudad. Esto hizo que se enfrentaran grupos oficialistas contra los grupos de oposición. Este grupo de delincuentes llamados círculos bolivarianos, especie de como las camisas pardas en la Alemania nazi, que eran los que iban y le caían a garrotazos a toda la gente y hacían todo el trabajo sucio. Estos círculos bolivarianos se encargaron de agredir a los asistentes de oposición. Eso fue una batalla campal. Participaron distintos sectores de la sociedad venezolana, los grupos de seguridad del Estado reprimieron, dispararon en contra de los manifestantes, y ocurrieron grandes cantidades hubo gran cantidad de heridos y de muertos. El presidente Carlos Estanga, un empresario de tradición, asume la presidencia de facto. ¿Por qué? Porque él mismo se autojuramenta y decide disolver todos los poderes públicos, cosa que es sumamente grave. Entonces, el grupo de militares que estaban bajo la custodia, encargados de la custodia del presidente Hugo Chávez, deciden devolver a Hugo Chávez al poder. Lo busca primero, estaba en la isla de Los Chilas, es una pequeña isla al norte del país. Casualmente, Raúl Isaías Baduel, militar que se encargó de la operación retorno del presidente, lo regresan al palacio. El presidente encargado para el momento fue, posteriormente de haber salido del palacio de gobierno, Pedro Carbón Estanga, asumió el presidente de la Asamblea Nacional, que era Diosdado Cabello, y al regresar el presidente, le hace la transmisión de mando y Chávez es devuelto al poder en cuestión de unos 3 días. Esto supuestamente fue un golpe de Estado. En una visión personal, eso fue un autogolpe, porque de ahí en adelante se radicalizó por completo todo lo que ocurrió, todo lo que ocurrió en Venezuela después de ese día fue funesto. Incluso el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en donde estaba por sentado que lo que ocurrió no fue un golpe de Estado, sino un vacío de poder. Sin embargo, 3 años después, el Tribunal Supremo anuló la sentencia. Bueno, seguimos. El final del 2002, principio del 2003, inicia el paro petrolero. Lo poco que quedaba de la industria petrolera, o sea, los trabajadores de la industria petrolera que habían levantado la industria durante años, se declararon una huelga a partir de finales del 2002. El paro duró aproximadamente casi tres meses, algo sí, creo que hasta solo 3 meses. Este paro petrolero golpeó fuertemente la economía nacional y eso trajo como consecuencia la instauración del control cambiario. El control cambiario, y perdonen la expresión, nos escoñetó la vida por completo a los venezolanos. Y más adelante les voy a decir por qué. Posteriormente, en el 2004, se celebra el referéndum revocatorio. A pesar de cualquier cantidad de obstáculos, los venezolanos logran activar el referéndum revocatorio, pero el gobierno nacional fue demorando la celebración del referéndum, porque en ese año lanzó lo que se llamó las conocidas misiones sociales. Y las misiones sociales fueron, al parecer, las malas lenguas dicen que fue una idea concebida por Fidel Castro, que fue prácticamente asistir a los más desfavorecidos, a los desposeídos, a los pobres, a los más necesitados, con ayudas estatales, subsidios
cosa que le cambió la cara al grueso de la población, que estaba sumido en un descontento y una molestia tremenda con el gobierno. Y sorpresivamente un presidente que recibió un golpe de estado dos años antes, y posteriormente un paro tremendo que golpeó la economía, en el 2004 gana el referéndum revocatorio y no es revocado de su mandato, y es encaminada a la revolución bolivariana. Bueno, ya llegamos al periodo, a las elecciones del 2006 se enfrenta con el candidato Juan Manuel Rosales, político de vieja data, proveniente del Partido Acción Democrática, del estado Zulia, Maracaibo para ser específico, gobernador del estado Zulia en su momento. Tenemos una cesta petrolera que cotiza entre $69 y $109 por barril. O sea, el precio más alto lo encontramos en el año 2011-2012, el boom petrolero. Ahí fue cuando entró grandes cantidades de dinero a la economía nacional. Para el 2007, el presidente de la República presenta la reforma a una serie de artículos de la Constitución, precisamente 8 años después de haber redactado una nueva Constitución, presenta una reforma. E introduce cambios como la reelección indefinida, la creación o la incorporación de un nuevo cuerpo a la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional en Venezuela tiene cuatro componentes: la aviación, la armada, el ejército, la Guardia Nacional, que son los pillos que ven de verde cayendo de garrotazo a la gente hoy en día en las protestas, y Hugo Chávez tenía la intención de incorporar la Reserva Bolivariana, que es una cantidad de abuelitos uniformados con uniformes verde oliva que no pueden ni levantar un fusil, y eso engrosa la lista del pie de fuerza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, esta reforma, este referéndum de la reforma constitucional 2007 fue rechazado por la mayoría del pueblo venezolano. El presidente de la República la resumió como una victoria de mierda, que administráramos nuestra victoria de mierda, así lo dijo en la locución nacional posteriormente de haber anunciado los resultados. Pasamos al año 2008, introduce la reforma, la reconversión monetaria, que no consistió básicamente en Venezuela la moneda tenía 3 ceros, como acá. Entonces simplemente fue eliminarle ceros a la moneda, pasar, si antes yo ganaba mil bolívares, ahora gano un bolívar. Esta reconversión monetaria, a mi manera de ver las cosas, fue más el impacto psicológico que causó, de decir que el dólar cuesta 4.30, antes costaba 4.300 bolívares, ahora cuesta 4.30. Fue una real pérdida de dinero, porque esa reconversión monetaria se perdió durante el tiempo, y para muestra un botón se lo voy a decir 9 años después. Posteriormente tenemos la crisis energética. Ah, no, importante. El 2007, antes de la reconversión monetaria, el presidente de la República decide no renovar la concesión de uno de los principales canales de televisión del país, Radio Caracas Televisión. Venezuela es como Colombia. Radio Caracas Televisión y Venevisión, principales canales privados, Caracol, RCN. Cerró, es como que si acá cerrara, ojalá eso nunca ocurra acá, RCN, un ejemplo. Apagó la señal de Radio Caracas Televisión, producto de que no se le renovó la concesión al canal, y le fueron confiscados sus equipos para sacar al aire un canal estatal que se llama TVS. Televisión social, un bodrio de refritos y de basura que nadie ve. Posteriormente tenemos el 2009, inicia la crisis energética debido a la sequía. Venezuela es un país que básicamente la energía eléctrica es producida por la principal hidroeléctrica del país, es la represa del Guri, rebautizada posteriormente como represa Raúl Leoni, al suroriente del país, específicamente en el estado Bolívar.
Esta central hidroeléctrica, obviamente como su nombre lo dice, hidroeléctrica es electricidad producida por la fuerza de la caída del agua del río Caroní. Esta central bajó sus niveles de agua producto de la sequía, gracias al fenómeno del Niño, y inició una férrea crisis eléctrica que se tradujo en unos cortes constantes inicialmente no eran planificados y posteriormente comenzaron a hacer una serie de cortes planificados. Tanto así que para el 2010, si no me equivoco, él tenía un ministro de energía eléctrica, un militar, inició un proceso de cortes programados en la ciudad de Caracas, y así como llegó, se fue porque nadie le cabe en la cabeza cómo van a hacer cortes programados en la ciudad principal, que es la vitrina ante el mundo. Ese mismo año se lleva a cabo el referéndum aprobatorio de enmienda constitucional. Como no pudo hacer las modificaciones, las reformas, en el 2007 lo hizo a través de la Asamblea Nacional, y posteriormente fue aprobado en un referéndum aprobatorio. Ahí fue cuando sepultaron por completo la democracia. ¿Por qué? Porque la alternancia del poder que se veía con el pacto de punto fijo entre Acción Democrática y COPEI, la Guanábana, lo que decía, Partido Verde, Partido Blanco, acá murió. Acá se perpetuó el señor en el poder porque aprobaron la reelección indefinida de los cargos de elección popular. Eso quiere decir que alcaldes, gobernadores, presidente, todos los cargos de elección popular podían ser reelegidos de manera continua y sin que hubiese un tope. Esa fue una de los cambios más trascendentales para la época. Llegamos al 2013, las elecciones del 2012, específicamente las elecciones del 2012, octubre del 2012. Sorpresivamente, esas elecciones presidenciales fueron adelantadas, porque tradicionalmente se venían trabajando elecciones a finales de año, o sea, en diciembre de cada año, y el presidente Chávez gana las elecciones presidenciales, que se enfrentó al candidato de Enrique Capriles de Radonqui, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática, el 7 de octubre de 2012. El 7 de octubre de 2012, Chávez hizo una campaña donde se esforzó físicamente, debido a su delicada condición de salud. Engañó al pueblo tremendamente, porque en 2012 se sometió a un tratamiento de salud, y constantemente los partes médicos y dichos por él mismo aseguró estar curado, cosa que era mentira. ¿Por qué? Porque para diciembre del 2012 hace su última alocución en cadena nacional, donde cantó el tan famoso Patria, Patria Querida, y nombró a Nicolás Maduro, que para la época era el ministro de Relaciones Exteriores o canciller, lo nombró como su delfín político. O más que todo eso, fue como una especie de transmisión de mando al heredero político. Y él exhortó a los votantes y a todos los partidarios del gobierno a votar en unas hipotéticas elecciones, y él no regresara a Venezuela, el producto de su delicada condición de salud, se iba a someter a un tratamiento médico en la isla de La Habana, que votaran por Nicolás Maduro. Entonces llegamos al periodo, él había ganado las elecciones del periodo 2013-2019, llegamos al 2013, las malas lenguas dicen que el presidente Hugo Chávez ya había fallecido a finales de diciembre. Hay distintas teorías, una de tantas es que él falleció a finales de diciembre. Llegamos el primero de enero. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que Nicolás Maduro tiene una falla de origen. O sea, Nicolás Maduro es un presidente de facto. ¿Y por qué? Porque en Venezuela se acostumbra que los primeros días de enero de cada año, el presidente de la República debe asistir a la Asamblea Nacional a presentar su memoria y cuenta. Pero aquí tenía que presentar su memoria y cuenta el presidente del año anterior, y no solo eso, sino que tenía que ser investido. Era el acto de toma de posesión
de las elecciones que había ganado en octubre del 2012. El señor Hugo Chávez no podía revivir y volver del más allá al acto de posesión, por lo que fueron demorando la toma de posesión. Incluso nunca se celebró. El presidente Chávez ya había fallecido, probablemente ya había fallecido, pero el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la cual decía que no era necesario que el presidente, que ya venía ejerciendo el cargo de elecciones anteriores, al resultado ganador de elecciones anteriores, que se presentara a la toma de posesión. Entonces ya ahí vemos la primera falla. La segunda falla es que Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores, canciller de la República, y automáticamente fue nombrado vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque el vicepresidente de la República era quien tenía que asumir, y él asumió el puesto de presidente de la República, para posteriormente, el tercer fallo, que el vicepresidente no podía postularse para la contienda electoral pautada, si no me equivoco, para abril del 2013, y se presentó como candidato y ganó las elecciones por un estrecho margen. Ese estrecho margen es bastante sospechoso, es bastante cuestionado. Sin embargo, asumió la presidencia en abril del 2013 y comenzó a empeorar la situación venezolana. El petróleo cotizaba entre 96 y 54 dólares, el precio más alto 96, el precio más bajo 54, el más bajo lo conseguimos en 2015, debido a la gran cantidad de recursos que se gastaron en la última campaña de Hugo Chávez en el 2012. Esta golpeó fuertemente la economía nacional y se comenzaron a ver las consecuencias en los años venideros. Ya con la bajada del precio del petróleo, todo se fue al traje. Ya para el 2014, que no lo tengo señalado acá, pero en 2014, al principio del año 2014, se llevaron a cabo una oleada de protestas callejeras, algo muy parecido a lo que estamos viendo hoy en día, lideradas por tres líderes de oposición: Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma. Una oleada de protestas bautizadas como La Salida. Un grupo de protestas que buscaba simple y llanamente la salida del gobierno de Nicolás Maduro para iniciar un proceso de cambio en el país. Estas protestas fueron adquiriendo con el paso del tiempo hasta que tuviera a su cara más visible Leopoldo López. Desde febrero, mediados de febrero, finales de febrero del 2014, Leopoldo López se encuentra preso en un penal, en un recinto carcelario militar llamado Ramoderos. Ahora pasamos al 2015, elecciones legislativas, finales del año 2015, los precios del petróleo se van al piso. En estas elecciones resulta ganador la opción de la Mesa de la Unidad Democrática, ganando aproximadamente 113 escaños en la Asamblea Nacional. Esto es un hecho histórico porque con ese número de diputados la oposición tenía la posibilidad de hacer una serie de cambios trascendentales que iban a dar, o sea, un vuelco a la situación, y era lo que esperaban todos los venezolanos que votaron por esa opción. Tomando en cuenta la cantidad de escaños que hay disponibles en la Asamblea Nacional de Venezuela son 172, 173 escaños. O sea, había ganado más de la mitad de los escaños disponibles. Ahora bien, al ver ese revés que sufrió el gobierno en las elecciones legislativas del 2015, apuraron con la Asamblea Nacional saliente a nombrar a jubilar a una serie de magistrados, tanto principales como suplentes. Esto es lo que conocemos como los magistrados express. ¿Por qué? Porque posteriormente el gobierno nacional se va a escudar en el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, en el Poder Judicial, para atornillarse en el poder. O sea, el Poder Judicial es prácticamente el bufete de abogados del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional. Pasamos al 2016,
petróleo cotiza en $35 aproximadamente, la caída de la producción nacional es evidente. Venezuela venía produciendo aproximadamente 3.500.000 barriles diarios, y realidad, como el gobierno es una caja negra, es muy difícil obtener datos certeros de los organismos, de las entidades del gobierno. Estos son informaciones, o sea, que de extraoficial, por así decirlo, porque de manera oficial es muy difícil obtener información. Entonces, a la mitad del periodo presidencial se tiene la intención de activar el referéndum revocatorio presidencial en el 2016. La oposición trata de activar esta opción a principios del año 2016. Sin embargo, esto lo van a ir demorando, la entrega de una planilla por parte de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que permitiera a la Mesa de la Unidad Democrática comenzar a recoger las firmas para activar la opción del referéndum revocatorio. Se comió por completo esa demora el año 2016 y mataron el referéndum revocatorio presidencial, es decir, que se atornillaron más en el poder. Llegamos al 2017. Antes del 2017, en el 2016, a finales del 2016, diciembre para ser específico, ¿recuerdan la reconversión monetaria del 2008? Pues anunciaron el lanzamiento de un nuevo bono monetario. ¿Por qué anuncian el lanzamiento de un nuevo bono monetario? Porque el mayor billete el billete de mayor denominación de la reconversión monetaria era de 100 bolívares. Como la inflación se fue como Buzz Lightyear al infinito más allá, los venezolanos necesitamos ingentes cantidades de dinero para adquirir bienes y servicios, y no lo digo yo porque lo vi, yo he ido a Venezuela desde mi estancia acá en Colombia en tres oportunidades de manera consecutiva: 2014, 2015, 2016. La última fue en diciembre del 2016 y tenía que ir yo con un fardo de billetes de 100 para ir a comprar una botella de agua, o para ir a comprar un Doritos, o para ir a comprar 2 litros de gaseosa. Era algo completamente absurdo, algo muy parecido a los procesos inflacionarios de Zimbabue, donde el Banco Central de Zimbabue tuvo que acuñar un billete de $1.000.000 zimbabuenses que compraban 3 naranjas. Entonces, anunciaron el nuevo bono monetario. Dijeron, vamos a recoger el billete de mayor denominación, el billete de 100 bolívares, lo vamos a recoger a partir de mediados del mes de diciembre. ¿Y a quién se le ocurre recoger el billete de mayor denominación un diciembre? Solo el gobierno bolivariano. Solo el gobierno bolivariano se lo ocurre eso. Lo cierto es que empezaron a recogerlo de manera paulatina. La gente estaba tan desesperada que cambiaron los billetes de 100 a billetes de 50, pero fueron extendiendo el decreto de vigencia del billete de 100, pero como un estira y encoge hasta que llegara los billetes. Ahora, a mediados del 2017, que se están viendo los nuevos billetes, pero todavía, si no me equivoco, hasta el 20 de julio todavía tiene vigencia el billete de 100. Lo cierto es que sacaron billetes de 500, de 1000, de 2000, de 5000, de 10000 y de 20000. Ahora bien, en 2017, al presidente Nicolás Maduro se le ocurre activar la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Y esto no es más que irnos al 1999, es redactar una nueva constitución. Y es redactar una nueva constitución según las necesidades y exigencias del régimen. Eso es así de sencillo. Pero aquí hay un dato importante. Ustedes han visto la oleada de protestas que llevan ya aproximadamente 90 días, 3 meses para ser exacto. Estas oleadas de protestas iniciaron en abril de este año, abril, mayo, junio, y continuamos. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el bufete de abogados del Poder Ejecutivo, emitió 2 sentencias, las cuales traspasaban las competencias de la Asamblea Nacional a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hasta que la Asamblea Nacional entrara en el fuero de la ley. Porque según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional está en desacato. Y está en desacato a una figura jurídica
que no tiene ni pie ni cabeza, porque quien entra en desacato son las personas naturales y no las instituciones, es que a principios de este año la Asamblea Nacional inició una especie de impeachment, algo que no está contemplado en la Constitución de la República, pero que luego lo reconvirtieron en el abandono del cargo del presidente. Y el abandono del cargo del presidente porque no se ha abocado a cumplir con sus obligaciones. En efecto lo es, tiene sentido. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia decidió torpear la Asamblea Nacional, que ya venía torpeando desde el principio del 2015, perdón, desde el principio del 2016, para evitar la avanzada de la Asamblea Nacional en esta figura del abandono del cargo. Entonces emite estas dos sentencias y transfiere las competencias de la Asamblea Nacional a la Tribunal Supremo de Justicia hasta que entre en el fuero de la ley, según la Sala Constitucional. Pues esto alentó a la gente a salir a las calles, a volcarse a las calles, a protestar en contra del gobierno nacional. Entonces, como el gobierno nacional tiene esa gran costumbre de apagar el fuego echándole gasolina, decidió activar la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente en mayo de este año. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente básicamente consiste en redactar una nueva constitución, reformar el Estado según sus necesidades y exigencias de su proyecto político. Eso obviamente consiste en robustecer su andamiaje criminal para perpetuarse en el poder. En realidad es un clima de incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con la Asamblea Nacional Constituyente, que está fijada para el 30 de julio de este mes. Las protestas continúan, la oposición ha exhortado a sus partidarios, al pueblo venezolano, a que se mantengan en las calles, y lo vemos evidentemente a través de las pantallas de los medios, de los pocos medios de comunicación que cubren los eventos que están ocurriendo en Venezuela. Ahora bien, la Asamblea Nacional Constituyente no va a resolver los problemas que tienen los venezolanos actualmente. Los venezolanos tienen problemas básicos: alto costo de la vida, inseguridad, inestabilidad política, escasez de alimentos, de medicamentos, entre otros. Sé que estoy pasado de tiempo, quiero dar unos números acá para finalizar, no ponemos los videos, pero que me parecen sumamente importantes. El 2 de julio el presidente de la República hizo el tercer aumento del sueldo mínimo en lo que va de año. Esto es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque el salario mínimo quedó estipulado en 97.531 bolívares en dinero metálico, y en ticket de alimentación en 153.000 bolívares. Eso da un total de 250.531 bolívares. Ustedes saben que, no sé si lo saben, pero en Venezuela hay tres tipos de cambio de la divisa. En Venezuela hay un control cambiario vigente desde el 2003 y no permite, por lo menos acá nosotros vamos al centro comercial Oviedo y queremos comprar $30 y pagamos 100 mil pesos y nos dan $30. Tasas de cambio libre sin ningún problema. En Venezuela no ocurre eso. En Venezuela hay tres tipos de cambio. El cambio paralelo, o como lo conocemos los venezolanos, el dólar Golden Oro, porque no lo podemos mencionar, nadie puede hacer énfasis de él, porque es prohibido según la ley de ilícitos cambiarios, cotiza actualmente en el mercado en 7.600 bolívares por dólar americano. Eso quiere decir que si yo divido 250.531 bolívares, que es el sueldo mínimo de los venezolanos, entre 7.600 bolívares, que es lo que cuesta un dólar, da un monto de $33 mensuales. $33 mensuales es lo que gana un trabajador venezolano para cubrir sus gastos mensuales. Esto se transforma en $33 entre 30 días que tiene el mes. Un venezolano gana $1 con un centavo diario. ¿Quién vive con eso? Quiero que me digan, ¿quién vive con eso? Otra comparación para ubicarlos en contexto es que en Venezuela un iPhone 7 Plus de 32 GB cuesta 8.500.000 bolívares.
Si yo divido 8.500.000 bolívares entre 7.600 bolívares, que cuesta un dólar, me da 1.119 dólares. $1.119, que en bolívares son 8.500.000. Esos 8.500.000 yo los divido entre el sueldo mínimo mensual. Y yo me pregunto, ¿cuánto tardaría un venezolano en reunir el dinero para comprar un iPhone 7 Plus de 32 GB? Pues, exactamente. 36.93 meses. Eso se traduce en casi 3 años de trabajo. 3 años de trabajo le puede tomar a un venezolano reunir el dinero necesario para comprar un iPhone 7 Plus de 32 GB. Ahora, cuando lleguen los 3 años y el venezolano tenga los 8.500.000 bolívares, el teléfono puede costar 20 millones. Ahora bien, en Colombia un iPhone 7 Plus de 32 GB cuesta aproximadamente 2.700.000. A un colombiano le toma aproximadamente, tomando el sueldo mínimo de 737.000 pesos, le toma aproximadamente 3.65 meses de trabajo, o sea, casi 4 meses de trabajo. 3 años versus 4 años. Ustedes me preguntarán, pero ¿por qué hago esa comparación? Es que es para ubicarlos en contexto. Simplemente es para que entiendan el drama de la economía venezolana. El sueldo mínimo llevado a dólares en base a la tasa fija por el gobierno, fijada por el gobierno venezolano. El tipo de cambio, hay tres tipos de cambio: el dólar Voldemort, o el dólar paralelo, el dólar DICOM, que es el dólar en las divisas complementarias, que se cotiza entre 2.600, eso es tiene un ancho de banda, un mínimo, un máximo, pero cotiza entre actualmente 2.600, y el DIPRO, que es el divisas protegidas para importar bienes y servicios específicos, alimentos, medicamentos, esas cosas. Si yo divido el salario, el sueldo mínimo entre el DICOM, que es el divisas complementarias, me da $95 mensuales. Igual, ¿quién vive con $95 mensuales? El venezolano vendría ganando $3.16 diarios, dividiéndolo entre 30. La canasta alimentaria es, según Sendas, estos números no los he inventado yo, estos números son extraídos de páginas de ONG venezolanas que hacen seguimiento a las distintas materias que estoy tocando acá. La canasta alimentaria es el promedio que cuesta el conjunto de productos para la alimentación básica de una familia venezolana: pollo, carne, huevos, mantequilla, etc. Y esto le estoy hablando de productos de segunda calidad, no de primera calidad. La canasta básica, la canasta alimentaria, ronda los 745.933 bolívares. A los venezolanos les faltan 495.402 bolívares para poder comprar la canasta alimentaria. Vean la brecha. Está la canasta básica, que incluye alimentos, servicios básicos, salud, educación, transporte. La canasta básica se ubica en 954.920 bolívares. A los venezolanos les faltan 704.789 bolívares para poder pagar la canasta básica. Y a los abuelitos, a los pensionados, jubilados, mi mamá es pensionada del Estado venezolano, mi mamá le consignan mensualmente por medio del Instituto Venezolano de Seguros Sociales 84.527 bolívares. A mi mamá le faltan 870.393 bolívares para poder pagar la canasta básica. La gasolina más barata del mundo, una ridícula. La gasolina de 95 octanos, que vendría siendo la premium acá, cuesta 6 bolívares por litro. Es decir, que si yo tengo una camioneta de alta gama y la cargo con 90, ¿cómo se llama? Con un tanque de 90 bolívares, de 90 litros, me puedo gastar como aproximadamente como 300 bolívares llenando el tanque de mi camioneta. Y la del 91 octanos, que vendría siendo la corriente acá, cuesta un bolívar por litro. Es decir, que si yo tengo un carro compacto, un carro promedio de acá, o no es para gente, algo así, podría llenar el tanque de mi carro con aproximadamente 45 bolívares. Eso es
0.000000 centavos de dólar llenar el tanque de gasolina de mi carro. Es decir, un litro de agua o medio litro de agua en Venezuela cuesta 900 bolívares y 45 litros de gasolina cuestan 40 bolívares. 45 bolívares. Las atrocidades del rey. La conflictividad social, hablando de las protestas, la oleada de protestas de este año, según el Observatorio de Conflicto Venezolano, las protestas de abril de este año hasta junio, se registraron 2.675 protestas en el territorio a nivel nacional. Eso es una aberración. Saqueos desde abril hasta el 31 de mayo, 157 locales comerciales saqueados. Y muertes desde abril hasta finales de junio, 108 muertos. Eso da un promedio casi de un muerto diario. La pobreza roza el 75% de la población para el 2015. Obviamente, dos años después, la pobreza debe estar entre el orden de 80 y 90% de la población en estado de pobreza. Ahora bien, la violencia, esto lo quiero hacer especial énfasis porque según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2016 ocurrieron 28.479 muertes violentas. Eso quiere decir que la tasa está entre 90 y 91, por, 91 muertes por cada 100.000 habitantes. O sea, la criminalidad y la delincuencia se ha apoderado del país y lo tenemos en la cabeza del poder, el poder ejecutivo. Eso quiere decir que en 16 años de revolución bolivariana, se estima que para el 2015 han ocurrido aproximadamente 252.073 muertes, 253.000 muertes prácticamente, que han ocurrido en un país que no está en guerra. En Colombia, un país que acaba de firmar un acuerdo de paz con grupos al margen de la ley, han ocurrido en 54 años de conflicto armado aproximadamente 220.000 muertes. O sea, 54 años de guerra, 220.000 muertes, y 16 años de un país que supuestamente está en paz, 253.000 muertes. Vean la brecha, vean la diferencia. Después de casi más de 20, 22 planes de seguridad ciudadana, no han podido combatir la delincuencia, pero eso tiene un porqué. Ahora bien, ya para finalizar, el país gozó de la mayor bonanza petrolera de la historia contemporánea, este actual gobierno bolivariano. El petróleo, según cifras del Banco Central de Venezuela y la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, recibió entre el año 99 y el año 2014 960.589 millones de dólares por concepto de la renta petrolera. Eso da un promedio de 50.500 millones anuales. O sea, es, como dicen acá, un jurgo de plata y no se ve por ningún lado. No lo vemos por ningún lado. Los venezolanos actualmente están recogiendo, buscando sobras, la basura. Los venezolanos no tienen medicamentos, los venezolanos no tienen alimentos, los venezolanos no tienen seguridad, los venezolanos no tienen absolutamente nada en este momento. En el año 2012 fue cuando promedió el mayor precio del petróleo, lo vimos en el gráfico que les presenté hace un rato. Venezuela está sentada sobre las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Aproximadamente Venezuela tiene la faja petrolífera del Orinoco, 300 mil millones de barriles de petróleo extra pesado. Eso lo hace el principal país con las principales reservas de petróleo del mundo. Y sin embargo, no tiene papel higiénico para limpiarse la cola. Ya para finalizar, el gobierno bolivariano ha decidido crear algo, una figura que se llama el Comité de Abastecimiento, el Comité Local de Abastecimiento y de Producción. Eso es lo que llaman los CLAP. Estos CLAP están conformados en las distintas zonas populares o en las distintas zonas del país a nivel nacional.
Ellos son los encargados de llevar alimentos subsidiados por el Estado a los hogares venezolanos. Esto es algo realmente dantesco. Esto es como una versión actualizada de la libreta de racionamiento de los cubanos, porque esta cantidad de alimentos se los entregan en una caja, en una bolsa, cada cierto tiempo, no tienen una fecha exacta. Por lo general son alimentos importados, porque el aparato productivo nacional lo aniquilaron por completo, y esto básicamente es una fuente de corrupción tremenda, porque está desde la camarilla del gobierno, el poder de los más altos, que tienen acceso a los dólares, que le había comentado, los dólares protegidos, de ICROM, perdón, y esto es un negocio tremendo que va en detrimento de los venezolanos. Bueno, no me voy a extender más, porque ya estamos pasando, no sé si hay oportunidad de hacer un video. No. Preguntas tipo plebiscito. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Es probable que haya omitido muchos detalles. Pero básicamente algo que no desarrollé y que olvidé por completo, y es sumamente grave que lo haya olvidado, es que básicamente, y disculpen de verdad si toco aquí las fibras y alguien se siente aludido u ofendido, pero acá el régimen venezolano está sostenido por básicamente por un acuerdo inversamente negativo para el país, y que viene, o sea, sorpresivamente esto es un contrato extraño, que es que Nicolás Maduro Moros y compañía tienen el asesoramiento de los hermanos Castro, y ya no es los hermanos, sino ya prácticamente la dictadura cubana, y esto se venía gestando desde hace mucho tiempo. Lo mencioné en el primer encuentro que tuvo Fidel Castro Ruz en vida con Rómulo Betancourt. Posteriormente el intento de ingresar a la fuerza con las invasiones que hicieron en las costas venezolanas el gobierno de Rómulo Betancourt, los actos guerrilleros en el gobierno de Raúl Leoni, y básicamente logró su cometido en la década del 90, en 1989, la caída del muro de Berlín, 1991, la disolución de la Unión Soviética, y vino el periodo especial en la isla, apretarse el cinturón para los pendejos, o sea, el pueblo, tiene una época dura, y quien lanzó el balón de oxígeno fue Hugo Chávez, que los ayudó a resurgir, y eso lo vemos porque la isla depende netamente de Venezuela. Y ya con esto quiero finalizar, y los invito a que sigan investigando, a que se preocupen por su país, a que cuiden su país, y para evitar pasar por una situación similar a la que está pasando en Venezuela, que es duda, yo dudo que ocurra por ciertas particularidades, pero quieran su país y luchen por su país. Muchas gracias. La soviética se hizo peor. Es una pregunta, no tipo referente, pero a mí se me pierde una ficha de rompecabezas acá. Uno siempre ha visto que Estados Unidos en verdad siempre tiene una intervención en nuestros países poco incluyentes. A veces parece que este chavismo pudiera ser parte de la consecuencia de este chavismo que viene hoy en día. No sé si tiene que ver con esta parte de intervencionista, ¿cierto?, de los Estados Unidos, que siempre ha sido no sé qué tan saludable es con nuestros países. No sé el papel de Estados Unidos en tu país. No sé si me lo ilustras un poco más. Tipo plebiscito. El tema de la participación de Estados Unidos, obviamente, recuerda que la doctrina Monroe, no recuerdo exactamente, básicamente decía que este lado del continente iba a ser el patio de Estados Unidos, ¿verdad? Esto fue cambiando con el paso del tiempo por múltiples factores, ¿verdad? El gobierno bolivariano se encargó de ir apartando al gobierno de los Estados Unidos paulatinamente, porque obviamente
compró el discurso beligerante en contra, o sea, el enemigo es el imperio yanqui y tengo que combatirlo. Eso en realidad es una mera pendejada, disculpa la expresión. ¿Por qué? Porque, y te voy a demostrar básicamente por qué, porque Venezuela le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos y es el único cliente que actualmente le paga en cash, o sea, en efectivo, billete sobre billete, cada factura de la cantidad de barriles de petróleo que envía a Estados Unidos. Pero otro detalle interesante es que Venezuela le compra gasolina a Estados Unidos. O sea, eso es algo increíble. Es un país petrolero comprando petróleo o comprando gasolina en mercados internacionales. Bienvenido a Colombia. Bueno, entonces, o sea, intervencionismo, no sé qué tan saludable sea. No, en realidad yo particularmente estoy en contra del intervencionismo. O sea, y nosotros, todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo tienen que hacer todo lo posible por resolver tenemos que hacer todo lo posible por resolver nuestros problemas, ¿verdad? Evidentemente es muy importante la presión internacional. Fíjate el caso de la OEA, que la OEA se reúne constantemente y no han logrado fijar un acuerdo unánime para en pro de la crisis venezolana. Pero esto es un problema de venezolanos y que debe ser resuelto por los venezolanos, obviamente con colaboración extranjera. Pero el tema de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela hoy en día es muy, muy baja. Muy baja. Es más la injerencia de Cuba, que es el que está orquestando ese plan maquiavélico y negativo desde muchos años atrás, que es lo que está haciendo Estados Unidos actualmente. Vamos aquí con otra. Esta es dice Cosby, te la hacen por internet, pues con la intervención esta extranjera, no generalmente de Estados Unidos. Dice: la oposición sigue sin ofrecer una alternativa, solo quieren fuera el gobierno Maduro, el cual es elegido por votos populares. Nunca hablan de propuestas serias, incluso carecen de liderazgo claro, y por tanto la única alternativa realista es regresar a gobiernos neoliberales de corte Macri en Argentina y Temer en Brasil, obedientes de intereses extranjeros. ¿Eso desean? ¿Quién dice eso? Alguien que está viendo Bueno, obviamente es muy positivo hacer un análisis a través de un computador y bien lejos de las fronteras venezolanas. Es súper divertido. Yo invito a esa persona, me invito a la casa de mi mamá, a que nos demos un paseo por Venezuela unos 15 días y que disfrute de las bondades del socialismo del siglo XXI. Pero básicamente, puede que la oposición carezca de propuestas a la solución de los problemas que vive actualmente en el país. El que vengan que retrotraer las prácticas llevadas a cabo por los gobiernos del pasado es, yo lo veo, imposible. Sin embargo, para recuperar, para reflotar el país, hay que tomar una serie de medidas impopulares y que van en detrimento de los intereses de una camarilla, de un grupo muy reducido. El caso de Venezuela es el ejemplo que podemos ver en Argentina. Yo sigo de cerca el problema argentino y veo que Macri tiene un gran no tiene apoyo popular, porque le ha tocado enderezar y arreglar el entuerto que dejó los gobiernos kirchneristas, tanto del Vico, como le decía el Pepe Mujica, como de su esposa. Así que de verdad que hay que trabajar para recuperar el país, que faltan propuestas. Hay propuestas, puede que hayan propuestas que no le gusten a algunos, pero eso no quiere decir que no existan propuestas. Bueno, primero muchas gracias, hombre, por compartir tu experiencia. Chávez, cuando se montó, ganó con una mayoría, como tú decías, y el régimen se ha ido debilitando a ser hoy una minoría. Por lo que he leído, hablan de un 20-30% de apoyo al régimen, un 70-80% de oposición. Esa es la primera pregunta. ¿Quién es esta oposición? ¿Quién es esa, perdón, esa,
esas personas que favorecen el régimen y cómo este 20% tiene un poder sobre un 80%. Y la segunda pregunta es, como venezolano, esto es una bomba de tiempo, cuando tú tienes 20 contra 80 y las condiciones que tienen pasta ya antes de temprano. ¿Cuál es, tú como venezolano, qué escenario de esa posible explosión, ese cambio, puede pasar a B o C? Bueno, empezando por la primera pregunta, hay propuestas, hay un grupo, o sea, hay un grupo de partidos políticos que se han reunido bajo el manto de la Mesa de la Unidad Democrática. No, cuéntanos, ahí, qué bien. ¿Quiénes apoyan al régimen actual? ¿Quiénes son ese 20%? Que están de acuerdo. Ah, bueno, no sé si recuerdas cuando te hablaba de Juan Vicente Gómez, que él básicamente se soportaba en dos, o sea, su régimen se soportó en dos cosas fundamentales. El dinero, producto del petróleo, la gente del petróleo, y la Fuerza Armada Nacional. Eso es lo que sostiene al régimen, o sea, dinero fresco que recibe a través del petróleo, la Fuerza Armada Nacional. Porque lamentablemente, al darle militancia, al aprobar la militancia política de la Fuerza Armada Nacional, la Fuerza Armada Nacional se convirtió en el brazo armado de la revolución. Y el bufete de abogados del Poder Ejecutivo, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta luego. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus sentencias, emite sentencias constantemente en contra de las acciones que llevan a cabo, bien sea la Asamblea Nacional. Entonces eso pone que sea un 3% entre militares y políticos. ¿Quiénes son esos otros 17? ¿Qué parte de la población apoya? Lo que pasa es que recuerda que hay un documental muy, muy famoso de Michael Moore, el capitalismo, una historia de amor. Creo que él, recuerdo que él entrevista a un historiador británico, algo así, no recuerdo. Y él dice que las dos maneras de controlar al pueblo es a través del miedo y del hambre. Esa receta la estamos aplicando en Venezuela. O sea, la gente no sale a protestar. Puede que uno vea a través de las pantallas de televisión una protesta, pero no es numerosa o no es masiva por miedo. No, pero ojo, porque es que tú ves también protestas y los grupos que salen a apoyar al régimen. Esa es mi pregunta. Sí, lo que pasa es que 10.000, 5.000 personas apoyando. Sí, lo que pasa es que esto, esa gente, tú ves de pronto con una camiseta roja, alzando la mano y todo esto, esa fórmula es sencilla. Eso es como si el gobernador del departamento de Antioquia, Luis Pérez, convoque desde la Alpujarra, nos vamos a reunir en el Parque de las Luces el sábado a las 8 de la mañana y tiene que ir todo la Alpujarra, o sea, todo el personal de la gobernación del departamento de Antioquia, porque si no, están votados. Entonces así van todos los trabajadores de la gobernación del departamento de Antioquia y se presentan. ¿Pero son los empleados públicos? Sí, porque es que recuerda que es un dato importante, no solo el Estado creció, se robusteció empleando gente, ¿no? Inflando la cantidad de empleos que ofrecía. Un dato importante es la empresa petrolera, cuando en los 90 producía aproximadamente 3.600.000 barriles diarios con una plantilla de 40.000, 45.000 empleados. Hoy en día, el PDVSA, la estatal petrolera, tiene aproximadamente 140.000 empleados. Entonces, cuando hacen un mitin político en la avenida Bolívar de Caracas, que es una avenida sumamente larga, y tú ves, de pronto ya no lo llenan porque no tienen al bufón que los hacía reír, los entretenía, que era Hugo Chávez, sino que tienen a Nicolás Maduro, no llenan la mitad de la avenida, pero sin embargo ves gente con camisetas rojas, alzando la mano y todo esto. Son personas, primero, empleados públicos, y en ocasión suelen agarrar a todos los indigentes y desecharles, me voy a la avenida León de Grey, ¿verdad? Le doy una mazamorra o le doy unas arepas de chocolate a los indigentes, le pongo una camiseta roja y me lo llevo al Parque de las Luces para que vayan al mitin político. Lo que están diciendo es que en realidad no hay población que los apoye. No. Es probable, y esto, somos víctimas, si de ahí algo que es muy efectivo el gobierno bolivariano es con su máquina propagandística. Eso no hay duda. Y venimos de la experiencia de Cuba,
y venimos la experiencia de la Unión Soviética. El país se está cayendo a pedazos. O sea, tú te vas a parar al pobre y no apoyan al gobierno tampoco. Hay mucho descontento, pero en los barrios pobres, en los barrios populares, un ejemplo, yo me voy a Buenos Aires, el barrio Buenos Aires, barrio importante, Petare, Caracas, yo me meto en Petare, pero no voy a encontrar fácilmente manifestaciones explícitas de descontento. ¿Por qué? Porque hay algo que llaman patriota cooperante, que es algo así como el Comité de Defensa de la Revolución, los CDR en Cuba, que es que yo estoy protestando en contra del gobierno, pero él es un patriota cooperante. Él mira quién está protestando e inmediatamente pasa la información al jefe de zona y puede que vayan a mi casa, me toquen la puerta, señor, móntese en la patrulla, que el servicio se lo va a llevar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. La pregunta más que política, es una pregunta muy social de la sociedad, que siempre he visto pues, que en Colombia la gente se ha manifestado durante la historia mediante el movimiento de grupos armados, guerrillas, paramilitares, y siempre me he preguntado, ¿en Venezuela la gente es más pacifista o es que el gobierno ha sido más controlador? Que, entre comillas, lo admiro, que siempre quieran tumbar la dictadura que hay, pero mediante los votos, ¿cierto? Mediante marchas. En cambio, en Colombia pues hemos sido muy violentos. Acá yo me imagino una policía como la que actualmente está en Venezuela teniendo represión a veces de acá. Yo pienso que el pueblo colombiano no aguantaría una represión de ellos y ahí mismo genera un grupo armado, ya sea guerrilla o paramilitar. Entonces mi inquietud es porque en Venezuela, pues no lo tengo entendido, me gusta mucho la historia, lo que están viviendo, el lado muy negativo, obviamente no lo digo con lo que está pasando, pero ¿por qué no surgen grupos armados ya que has comparado a las dos sociedades? Ya que conocí la colombiana y la venezolana, o sea, ¿qué pasa en la sociedad? No digo que ojalá pase, sino que a veces hay como una impotencia que, si me da impotencia a mí como colombiano, no quiero imaginar lo que ustedes están viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sociedad venezolana? Como que no hay un resurgimiento, digamos, armado. Sí, lo que pasa es que, bueno, ¿sabes? Hay veces que no podemos establecer comparaciones porque, ¿sabes? Que los modelos no se importan. O sea, cada modelo se aplica dependiendo de las necesidades y exigencias de cada país, de cada sociedad. Eso lo decía Che Guevara, las revoluciones no se exportan. Pero por lo menos aquí en Colombia, fíjate que fue esa pugna entre conservadores y liberales, si no me equivoco. Y bueno, que eso llevó al asesinato de Jorge Luis Gaitán y posteriormente el Bogotazo. Y que un grupo se reconvirtió en lo que hoy en lo que más adelante, finales de la década del 50, se conoce como la fuerza más revolucionaria de Colombia. Entonces, en Venezuela no ocurren este tipo de movimientos subversivos o al margen de la ley, porque estos movimientos siempre han estado cautivados por la epopeya y por esa historia genial de asaltar el poder a través de las armas que se vio con Fidel Castro. Eso por una parte tiene una tendencia de izquierda, a pesar de que la mayor parte, no, o sea, yo creo que prácticamente todos los partidos políticos de Venezuela son de corte izquierda, izquierda radical, izquierda moderada, no hay partidos de derecha. Eso cuando uno escucha decir que la oligarquía, la rancia oligarquía, que los partidos de la derecha, no hay derecha en Venezuela, nunca en la vida. Pero sí les va a pasar, en caso de que tomen el poder. Yo pienso que entonces de que monte, digamos, la derecha, las cosas de comillas, yo pienso que en Venezuela va a haber una guerra de guerrillas. Eso que dices tú sí es cierto, yo apoyo esa teoría porque, o sea, te voy a terminar de responder lo que me dijiste, mi interrogante es que la oposición venezolana no tiene acceso a financiamiento interno o externo como para recibir cuantiosas sumas de dinero, porque, o sea, meterse al monte y dotar a un grupo de personas, entrenarlos, eso cuesta dinero y no hay quien financie eso, empezando por ahí. Segundo, la sociedad venezolana está muy controlada. La sociedad venezolana, a través de la receta cubana, o sea, está muy, muy, muy controlada por el tema por el miedo, el tema del hambre, ese tipo de factores. Y no pueden surgir esos movimientos al margen de la ley porque no hay cómo tener acceso
a todo lo que se necesita para que surjan esos movimientos. Y la otra cosa es que estos movimientos que se ven, no sé si alguna vez han escuchado colectivos, le dicen que los colectivos es como la transformación de los círculos bolivarianos que había comentado antes, los cabezas pardas o los skinheads, los cabezas rapadas de la Italia de Mussolini, son los que hacen el trabajo sucio. Yo lo veo a él y está gritando consignas en contra del gobierno, y él tiene una bandera de Venezuela volteada, exhortando a que los demás se pronuncien ante los desmanes del gobierno, y yo llego y le caigo trompadas a él. Entonces, al todos ellos ver que yo le estoy cayendo trompadas a él, enseguida se van a replegar, ¿me entiendes? Porque aunque suene a un cliché o que suene como a una novela, o sea, yo puedo salir a protestar el temprano de mi casa sin saber si voy a volver. Y a las pruebas me remito, son 108 muertos según las estadísticas. Anuncian 90, 95. O sea, yo tenía un video ahí para mostrarte de cómo los órganos de seguridad del Estado, que se supone que nos deben proteger o que deben proteger a los venezolanos, van en contra de los venezolanos que están protestando. Entonces, o sea, es muy difícil, pero esos colectivos armados, porque no son colectivos, yo conozco colectivos de arte, colectivos musicales, esas cosas, estos colectivos, ¿me entiendes?, que promueven el arte, colectivos sociales, son colectivos armados, son grupos armados al margen de la ley. Cuando caiga el gobierno tarde o temprano, eso es un tumor que va a quedar enquistado en la sociedad venezolana. Eso se va a convertir en guerrilla urbana, ¿verdad? Y entonces la guerrilla urbana va a atentar en contra del nuevo gobierno que entre tarde o temprano en Venezuela. Solo porque eran venezolanos. Muchas gracias. Bueno, de verdad muy buena tu exposición, porque resumir todo lo que hemos vivido en hora y media es casi imposible, pues hay detalles que se pasan, que son importantes, pero que bueno, yo les voy a hacer una recomendación. Primero, un comentario, y es que esta gente, vamos a decirle gente, están enquistados en el poder, uno, por el aspecto económico, ¿ok? Y dos, porque lamentablemente ellos no tienen para dónde agarrar, a qué país irse. Lamentablemente no lo van a recibir. Ya Estados Unidos a muchos les tiene cerradas cuentas, porque lamentablemente ellos son antiimperialistas, pero les encanta el imperio. Viven felices en el imperio y pues tienen su riqueza en el imperio. Y lo otro que los invito, hay una serie que transmite RCN que yo como venezolana la estoy viendo, y de verdad allí se observa el día a día que vivió Venezuela desde que llegó Hugo Chávez Frías. El día a día, para más conocimiento y refrescamiento para ustedes, porque no es fácil entender todo esto que él quiso explicar en todo este momento, yo les invito a ver esta serie. Hay actores colombianos, la producción es hecha por un venezolano que sabe mucho de lo que ha pasado en Venezuela, que es Moisés Naín, y está muy bien hecha. Y allí vemos cómo la intervención de Cuba inició desde la época histórica, como refirió el amigo, y actualmente sigue. Entonces, siempre el comandante. Es con el mismo actor que hizo Andrés Parra. Que hizo Pablo Escobar. Hace una, es más, vi ahorita las 10 cosas difíciles del comandante, y dice el actor que a él le ha costado hacer el papel de Chávez, porque él considera que Chávez fue mejor actor que él. O sea, Chávez engañó en serio. Esas fueron sus palabras, porque vi la entrevista ayer, y el que hace de Diosdado Cabello es uno que hizo Los Caínes. El que hacía Carlos Castaño, porque yo cuando vine acá pues también me puse a conocer un poquito de la historia que ustedes han pasado, y dice que él hace a Diosdado Cabello y que de verdad pues él le costaba personificar este personaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, cerramos invitándolos el día jueves, vamos para las casas a las 7:30, y con Pensamiento, Emoción, Acción, Juan Ignacio Martínez. Bueno, muchas gracias. La sesión más larga, lo otro que quiero. Un aplauso para él. Muchas gracias. Disfruten de la noche.